Tenemos que decir al jefe que ya hay un buen gallo en el Politécnico. Lástima que ande en malos pasos. Pero si corre maravillosamente bien, ¿cómo va a andar en malos pasos? Por eso hay que cuidarlo, ya le conocemos sus debilidades. Las rorras lo traen mareado. Y uno que otro trago que eso lo marea más. Pues sí. ¿Quién es ese? El Cheche. ¿El Cheche? Eres un bárbaro corriendo, mano. Parece que tienes alas en los pies. Pues haz de cuenta que ahorita traigo en la cabeza un tetramotor. Ay, anoche me acosté tardísimo. ¿Qué? ¿Te gusta? Pues no te entusiasmes mucho, Virginia. Es del Politécnico. ¿Y eso qué, Marta? ¿Qué si vas a estudiar en la universidad? ¿Él es fruto prohibido para ti? Pues será fruto prohibido, pero tiene ojos de hombre fatal. Tú con tal de que sea futbolista, aunque tenga ojos de carnero. Anda, que vamos a llegar tarde a la universidad. No, espera. Vamos a ver esta otra jugada. Sí, señor, al momento. Servicio de emergencia, rápido. A la avenida Insurgentes frente al Monumento Obregón. Rápido. Servicio de emergencia, avenida Insurgentes frente al Monumento Obregón. ¿Qué, no tienen orejas? Momentito, jefe, hombre. No se me ponga offside cuando viene un córner, porque a lo mejor me agarra de free quick y luego resulta penalti. Bueno, este partido se acabó ahora mismo. Policarpo, ven acá. Policarpo. Oh, no le digo. A ver, ¿qué? Ay, jefe, no hay que ser, hombre. ¿Qué tiene usted? El gobierno impulsando los deportes para que seamos una raza de bronce fuertota. Y usted ponerse en la oposición llevando la contraria. Además, ya le he dicho que no me llame Policarpo. ¿Pues cómo quieres que te llame? ¿Casarín? ¿Cañive o Tubo Gómez? No, mire, quite toda esa pila de nombres. Nomás con que me diga Poli, con eso entiendo. ¿Qué vas a entender, hombre? Si eres un burro. Mire, otra súplica. No me andes diciendo burro, porque de a tiro me desacompleja. No le digo, ya me empujaron otro gol por estar platicando con usted. Ya casi vamos a empatar, ahora vamos 14-2. ¡Es el gol! Mire, señor, no nos esté usted molestando. Ya nos metieron otro gol. ¿Qué dice? No, no, yo soy el mismo que habló antes. Sí, creo que el desperfecto está en el acumulador. Está caminando solo, ya no venga. Mi chamaca, la vecina, me da besos a la vuelta de la esquina. Y tengo otra, más bien fea, pero siempre está dispuesta a lo que sea. Y tengo una, muy bonita, y es muy raro que la encuentre yo solita. Pero no hay como Altagracia, la amiguita de mi infancia. Mas no sé qué pasará, pues le gusta mi papá. A todas he de adorar, si ellas me dan su querer. Y si por casualidad yo las puedo entretener. A
todas he de adorar, si ellas me dan su querer. Y si por casualidad yo las puedo entretener, yo te adoro, vida mía, y contigo me estuviera noche y día. Pero no hay como Altagracia, la amiguita de su infancia. Mas no sé qué pasará, pues le gusta a mi papá. Y sospechas tengo ya, que le gusta el cha-cha-cha. ¿Quieres presentar? Virginia, te presento a Pancho. ¿Pancho? ¿Es usted del trío? No, soy Pancho. Bueno, también le hago al canto, pero no tengo trío. Entonces canta a dúo. No, me gustaría hacerlo con usted. No tan a prisa, joven. No se vaya a desafinar. ¿Desafinar? Con una primera voz como usted, la armonía será perfecta. Bueno, yo creo que para introducción ya está bien. Mucho gusto. Rita, oye, qué bien está tu amiguita. ¿Quién es? Virginia Luque, de Morelia. Ay, como dice la canción, ¡qué lindo es Michoacán! Viene a probar unas materias que le faltan. ¿De veras? Uh-huh. Pues, por mi parte, aprobada en anatomía con mención honorífica. Tú siempre igual. Sí, pero esta vez sí es distinto. ¿A dónde vive? Provisionalmente en el hotel. ¿En el hotel? Sí. ¿Y por qué no la llevas con doña Tomasa a la sección de los Pumas? Ah, sí, qué abusadillo. ¿Cómo tú vives ahí? ¿Y qué quieres que te diga, que la lleves con los burros del Politécnico? ¿Qué pasa, Marta? Ya voy. Ay, ya vamos, virgencita. Cuando necesitemos acompañamiento, le avisamos. Mariachi. Pero qué lindo. Qué lindo es Michoacán. Tú sí tienes de qué presumir. ¡Újule, qué contento viene! Lupe, ¿a usted le gustan los dulces de Morelia? El membrillete y el guayabate son mis preferidos, pero no se vaya a molestar. ¿Molestarme yo? Pero sí vengo encantado. ¡Qué boca! ¡Qué extremidades! ¡Qué anatomía moreliana! Luquita, ¿sí? Acabo de recibir el clásico flechazo. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez me atravesó la víscera cardíaca, produciéndome una trombosis amorosa de pronóstico reservado. Y si no es muy reservado el pronóstico, ¿de quién se trata? Pues, se llama Virginia y es un manguito moreliano tan maduro que se está cayendo de la rama. El que se va a caer del mecate es usted, porque ahí viene el profe y ya preguntó varias veces dónde estaba. Y por eso digo que el factor más importante es la química orgánica. El factor más importante es no llegar tarde a clase, Pancho. Perdónelo, profe, es que se le ha complicado los estudios de química con los de agricultura. Ahora le ha dado por los árboles frutales, especialmente el mango. Ajá, muy interesante, muy interesante. Según las últimas investigaciones, el mango contiene vitaminas de alto valor nutritivo. Que producen trombosis de pronóstico reservado. ¿Qué tonterías está diciendo, Lupe? Claro, Lupe, ¿qué tonterías estás diciendo? Bueno, luego seguiremos hablando del mango y sus vitaminas. Ahora sigan ustedes estudiando los efectos de los protoácidos sobre las pieles curtidas. Qué buena es usted para echarla uno de cabeza. Y qué fácilmente la pierde usted por cualquier changuita. Más respeto, Lupe. Virginia está muy mona, pero no es ninguna mona. Ah, encima me va a regañar. Bueno, ya, deme la solución. La solución puede ser olvidarla. La solución alcalina. Aquí está. El éter sulfúrico. Tome.
protoyoduro al 2%. Ahí lo tiene. Tome. Ingeniería, campeón. P-U-M-M a este puma, puma, ra, ra, ra. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero qué rico está este ritmo que nos hace balancear. Para acá, para allá, para acá. Como gozo con el cha, cha, cha. Para mí será este ritmo cha cha cha, para mí será mi bella universidad. Para ti será este ritmo cha cha cha, para ti será mi bella universidad. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, universidad. ¿Qué tal, doña Tomasa? ¿Le gustó el cha-cha-cha universitario? Sí, pero me gustaría más el jazz-jazz-jazz metálico. Ah, no sea prosaica, Tomasita. Siéntese. Sí, sí, usted es mucho verso, mucha música, pero en la carnicería, en la tienda y en la plaza no corre esa moneda. Mire, Tomasita, cierto que estoy un poco atrasado en mis pagos, pero en cambio, voy muy adelantado en mis estudios. ¿Sí? Y el día que yo sea químico... ¿Me paga? No, le hago un análisis de sangre para demostrarle que la tiene azul. Es usted, Tomasita, de una nobleza que ya no se usa. Pero, por favor, no la eche a perder cobrándonos. Es que no me sobra el dinero para darles de comer. Y no cabe duda que son pumas, ¿eh? Porque comen como fieras. No se preocupe, patroncita, ya le conseguí una nueva pensionista. ¿Una boca más? No, 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 pero esta sí le pagará puntualmente. ¿Tú crees? Y se trae un carrazo último modelo, bueno, y un cuerpazo, bueno, y tiene una... Una señorita aquí de habitación, doña Tomás. Es ella, hay que recibirla con todos los honores. Muchachos, ya llegó el monumento. Música. Uno, dos, tres. Para mí será este ritmo el cha-cha-cha. Para ti será mi bella universidad. Uno, dos, tres. Doña Tomás, esta es la señora. Buenos días, doña Tomás. ¿Así recibe usted siempre a sus huéspedes? Pancho. ¿Eh? ¿Y ese era el monumento? Me lo han cambiado. Usted es la mera dueña, ¿verdad? Sí. ¿Me quiere hacer el favor de prestarme 3 pesos para pagar el taxi? ¿Qué no trae suelto? Ni amarrado. Toma. Paga el taxi. Gracias. ¿Y esta es la del carrazo? ¿A qué viene? A vivir. Tuve un disgusto con la dueña de la pensión por cuestiones de dinero. Y como usted me ha dicho que doña Tomasa no es muy exigente para el pago. Mijito, no me andes recomendando. Además, recuerde que tenemos que hacer el estudio que nos encargó el profe. Y yo pensé, es mejor estar cerca de Pancho. Y más cerca de morirnos todos de hambre. ¿Tan mal se come aquí? ¡Los burros! ¡Muchachos! ¡Algo están celebrando! Politécnico, gloria, gloria. Politécnico, gloria. Xochitl, reina Xochitl, Moctezuma y Luis camina, Moctezuma y Luis camina, poli, poli, ra, ra, ra. Xochitl, reina Xochitl, Moctezuma y Luis camina, Moctezuma y Luis camina, poli, poli, ra, ra, ra.
la cachi, a la cachi, cachi, porra, porra. A la cachi, cachi, porra, porra. A la cachi, a la mire, cachi, cachi, porra. Esa es Virginia. Y la otra es Marta, la traidora que la trajo a la sección de los burros. A la cachi, a la cachi, cachi, porra, porra. A la cachi, a la cachi, cachi, porra. Cristalina alta, HR25. Apunte, Pancho. Correcto. Ahora usted, Lupe. Coloración tenue, HR22. Sí, profe. Apunte, Pancho. Sí, profe. Bien, bien. Apunte. Desintegración molecular franca. Qué interesante. Qué interesante. ¿Qué quiere? Que me avise cuando llegue. No confunde el carro. Es rojo convertible con placas 2524 Michoacán. 2425 Nochebuena y Navidad. No. Al revés. Navidad y Nochebuena. En cuanto llegue Santa Claus, me avisa. ¿Santa Claus? Virginia. Muy interesante. Las moléculas moleculares. Oiga, Lupe. Mira, profe. Mire, hija. Mire, quiero que vea esta reacción. Es algo de maravilla. Oiga, Lupe, ¿qué hace usted allí? Estoy esperando a Santa Claus. No, digo, estoy checando la fórmula 2425 de Michoacán. Dijo Michoacán. No, Michigan. Michigan Laboratory Company. Oh, yes. ¿Qué dijo? Michigan Laboratory Company. Mire, qué interesante. ¡Oh! Los protoácidos, ¿eh? Los protoácidos. Ya llegó. ¿Y si viera qué banquetazo? ¿Banquetazo? Yo también tenía que ir a ese banquete de químicos foráneos. Ya se me hizo tarde. Si quiere, voy a disculparlo, maestro. Se lo agradeceré. Si se queda en el banquete, no se vaya a indigestar de mango. Gracias, Lupe. Que Santo Claus se lo pague. ¿Qué distraído es este Pancho? Cosas de químicos o de cómicos. ¡Traidora, burra! Oiga, ¿por qué me insulta? Por su mala acción. Una universitaria no debe vivir en la sección de los burros del Politécnico. Yo vivo donde más me agrada. ¡Nunca! Los burros y los pumas son enemigos para toda la vida. Mal hecho. Un buen deportista debe darse la mano con su rival. Nuestro juego es de patadas, no de manazos. ¿Así es de que pumas y burros nunca se hablan? No, nunca. Bueno, no más dos veces al año. En la elección de la reina estudiantil y en el cumpleaños de doña Tomasa, a quien tanto le debemos todos. Pues yo no me pienso mudar de sección. Pues tendrá que mudarse de la universidad. No me importaría. Con suerte los jugadores del poli son mejores que los de aquí. Tienen al Cheche que vale oro. ¿Que vale oro? No me diga que también usted es una de esas niñas tontas que admiran al Cheche. Sí, señor. Yo soy una de esas niñas tontas. Así como hay quienes suspiran por los artistas de cine, yo me muero por los futbolistas. ¿Usted también es futbolista? ¿O veterinario? Sí, y
voy a tratarla a usted. Y me chocan los futbolistas. Atención, señorita Virginia Luque. Puede pasar a la administración a pagar su cuota de ingresos. Muchas gracias. Pero Virginia Luque se va a estudiar al poli. Qué lástima. No se vaya, por favor. Mangos así no se dan todos los días. Poli. Poli. Servicio de emergencia. Servicio de emergencia. Estoy hablando, Policarpo. Y yo lo estoy oyendo, jefe, nomás estoy ocupado. ¿Ocupado en eso? Pues sí. Anda, vete volando esta dirección. Ay, jefe, usted ya la trae conmigo. Nomás me ve chambeando y me inventa un servicio. Bueno, ¿vas a ir o no? Claro que voy, pero muchas ganas no tengo. Bueno, antes no seas burro y vete pronto. Mire, nomás no me diga burro. Ya le he dicho que no me diga burro. Bueno, mientras yo voy... Sígale echando oxígeno a la esférica, porque mañana tenemos campeonato con los panaderos de aquí a la vuelta. ¿Campeonato de copa? Pues de copa no, más bien de botella, porque el que pierde paga la cerveza. Órale, bien infladito. ¡Ya te voy a inflar! ¡Ah, no inflar! Pues entonces no voy. Eso. ¡A buscar un revólver! Servicio de emergencia. ¿Cómo? ¿Es usted el que viene a cambiar la llanta? Claro, ni modo que sea la llanta la que me va a cambiar a mí. ¿Cuál es? Esta. A ver. Ah, se le saltó el pivote. Lo que le falta es aire nada más. Voy por mi cochina. ¡Qué sorpresa! Todo me hubiera imaginado menos que usted trabajara en esto. Uy, ya llevo como 3 años en esto. ¿Así es de que en sus ratos libres que le deje el trabajo juega al fútbol? Pues más bien dicho, en los ratos libres que me deja el fútbol, juego al trabajo. Y no es por echármelas, pero dicen que no lo hago tan peor. ¿Qué va? Si yo ya lo vi entrenándose. Ah, me vio entrenando, ¿eh? ¿Y qué? Luego me reconoció, ¿verdad? Yo nunca olvido la cara de un futbolista. Y menos la suya con ese aire tan distinguido. A lo mejor me pasa lo que a la llanta. Si no es por ese aire, me desinflo. Pues dicen que es usted la esperanza del equipo. ¿Qué va? Esperanza está verde. Estos servicios me quitan mucho el tiempo. Bueno, pero es una honra para usted el que combine su trabajo con el fútbol y los estudios. Pues mire usted, en eso de los estudios sí ando mal. Hace tiempo que los tengo abandonados. Ya se pondrá al corriente. Usted sabe lo bonito que es que todo el mundo al verlo pasar diga, ¡ahí va un burro! Voy, usted también. No le digo, por eso no me gusta que me pongan apodos. Luego se quedan para toda la vida. Pues debería de sentirse orgulloso. Yo también soy burra. Ya, usted, señorita. Sí, me cambié al poli. ¡Arriba el poli! Ay, ahora sí ya viste usted que me agarraba la vergüenza. Pues, ¿cómo que arriba yo? Usted y todos los burros. Bueno, si es capricho suyo, pues arriba los burros. El más burro adelante, para que no se espante. Qué lástima, mire, ya está lista la llanta. Qué lástima, ¿por qué? Oh, tan bonito que estábamos platicando. Si quiere, nos vemos esta noche a la hora de la cena. Qué mala suerte, no le digo, hombre. Hoy me toca el servicio nocturno, hombre. Lo busco en el entrenamiento. ¿A lo macho? Le doy mi palabra. Y yo le doy mi rebuzno para que vea que ya me gustó que me diga burro. A ver si cuando esté entrenando ni se acuerda de mí. Está fácil. A lo mejor usted es la que no se acuerda del poli. Yo del poli no me olvidaré nunca. ¿De veras, señorita? Ay, yo por una mujer así soy capaz de cualquier burrada. ¿Qué pasó? Ese loco de Pancho, que apenas le dijeron que si aceptaban su solicitud para el equipo de fútbol, salió volado y derramándolo todo. ¿Y qué sustancia es esa? La que estábamos preparando para la reacción en las pieles. Que este Pancho...
Ay, esto más que química blanca parece magia negra. Bueno, ¿usted ha jugado al fútbol? Yo no he jugado ni a las canicas, pero quiero ser futbolista. Eso no es tan fácil, amigo. Ya lo sé, pero yo seré futbolista como dé lugar. Bueno, empiezo por agarrar este melón. ¿Cuál melón? Este. Oh. Así no. Así. Ahora tírelo lejos. ¿Así? ¡Ande, tírelo lejos! Oiga, ¿cómo lo hizo? Eso quisiera saber yo. A ver, tíralo otra vez. ¿Otra vez? ¡Muchachos, es un fenómeno! ¿Qué nos dura el poli con un hombre así? Eso digo yo. ¿Qué nos dura? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira, bella amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Un beso a nombre de los burros. Y un beso de sus hijos universitarios. Gracias, mis hijitos. Muchas gracias. Lo que más me emociona es que por esta pobre vieja, burros y pumas estén unidos. Así debían estar siempre. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Con el tomada! Muy amable. Usted sabe, Tomasita, que pagar es corresponder y ya que no pagamos, por lo menos correspondemos con lo que se puede. No, claro que ya estoy vieja, ¿no? Pero ¿no creen que son demasiadas velas? Pues ya que no logramos que sea millonaria, pues le deseamos que llegue a centenari. Entonces, así sí, así sí. Que destape la sidra y que empiece a circular el coñac. También coñac. Pero ¿para qué se han metido en tantos gastos? Ay, usted se lo merece todo. Entonces, a divertirse, mis muchachos, y a bailar todo el mundo. Es de manta de cielo, pero parece de tul, ¿verdad? Sí, de tul. De tulajingo. Pues le atinó, porque lo mandé a hacer con la modista de mi pueblo. ¿Verdad que es divino y la sorpresa que se va a llevar Pancho cuando me lo vea? Sí, sí, que se va a sorprender. Mira. ¡Qué barbaridad! Acabó con el equipo. ¡Qué extraña belleza de alarido! ¡Hola! ¡Hola!
¿Bailamos, Virginia? ¿Cómo no, Cheche? Bailamos. Qué buen plantón me dio, ¿eh? ¿Yo? ¿Dónde? En el entrenamiento. Lo estaba esperando y usted se fue con sus amiguitas. Dirá, mis admiradoras. ¿Y acaso yo no lo soy? Oh, no lo sabía. Y ahora lo admiro por partida doble. Como futbolista y como mecánico. Aprendiz nada más. Para ingeniero mecánico me faltan 3 años todavía de estudios. Y con lo abandonados que los tiene. Soy una calamidad. Bueno, es que no se pueden atender tantas cosas a la vez. Pero por una criatura como usted soy capaz de dejarlo todo. No le pido tanto. Tan gentil y tan hermosa, arrogante tu mirar, que pareces una diosa en el altar. Tus ojos, tu boca, tu pelo y ese modo de andar. Yo solo sé que estoy enamorado, locamente enamorado. Hoy yo vivo loco, loco enamorado. Quiero estar por siempre, siempre a tu lado. Ay, amor, este es amor, nadie lo discute. Nadie lo discute. Yo sé que en el mundo todo me ha cambiado, que por ti la suerte me ha llegado. Ay, amor, qué sublime este amor. Pedirle a Dios otra gloria sería pedir un imposible. Porque no hay más gloria que estar enamorado, locamente enamorado de ti. Loco enamorado, quiero estar por siempre, siempre a tu lado. Ay, amor, este es amor, nadie lo discute, nadie lo discute. Yo sé que en el mundo todo me ha cambiado, que por ti la suerte me ha llegado. Ay, amor, qué sublime este amor. Dios, otra gloria sería pedir un imposible, porque no hay más gloria que estar enamorado, locamente enamorado de ti. Creí que eso del canto era broma. Lo felicito. La canción fue dedicada a usted. Ay, Pancho. Me gustó muchísimo. Ay, Pancho, pues a mí no me gustó nada. Soy de la misma opinión. ¿Quién es? Mi compañera de laboratorio. Parece que no le caigo bien. Usted le cae bien a todo el mundo, especialmente a mí. Qué lástima que no hay reciprocidad. No crea. Ese modito de cantar ha subido mucho sus bonos. ¿De veras? Uh-huh. Pues le tengo reservada una sorpresa. ¿Bailamos, Virginia? Bailamos, Pancho.
la sorpresa. A su tiempo lo sabrá. No, no. Mire que dejé plantado al Cheche porque soy sumamente curiosa. Bueno, Virginia, ya me hice futbolista. ¿En serio? Para agradarle a usted. Usted se ha empeñado en hacer subir sus bonos. Que sacada el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera. Qué lindo canta. Y tiene la misma voz de Pedro Vargas. Si perdiera el arco con permiso. Su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Déjame, no quiero que me toques, por tu culpa estoy sufriendo la corteza de mi pupila. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman estas manos, me lastiman y me queman. No prolongue más mi desventura, que la salvación para los dos, que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Beso brujo, beso brujo, que son una cadena de desdicha y de dolor. Beso brujo, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza. Alma a mi vida, beso brujo, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Pero che petisa, digo, esta broma es muy pesada, ese puma. De un burro no se pueden esperar más que burradas. ¡Aquí, mis burros! ¡A mí los pumas de Pancho! Por favor, Cheche, no se vayan a pelear. Usted cállese la boca. Lo que pasa es que tiene usted alma de parque zoológico, porque quiere usted albergar a un mismo tiempo en su corazón a un puma y a un burro. Pero conmigo no cuente. Coqueta. ¡Burros al ataque! ¡Pumas al ataque! ¡Al ataque! No me hagan eso, mijitos. ¿Se han olvidado que el día de mi santo? Un momento. A mí no se me ha olvidado, doña Tomasa. Así es que págame la cuenta antes de que empiece la bronca. Pancho. Cheche. ¿Qué es esto, hijo? Pues ahí lo dije bien claro, doña Tomasita. Es la lista de los comestibles y bebestibles para su onomástico. Oiga, don Plácido, ¿no quedamos que esta cuenta se pagaría cuando los Pumas ganaran el campeonato? ¡Claro! ¿Es cierto? O cuando lo ganaran los del Poli. ¡Quedamos! Pero por si no lo gana ninguno de los dos, lo mejor es que usted me pague la cuenta, doña Tomasita. ¿Y cuánto es? Nada más 2,500 pesos. ¿2,500 pesos? Bonita cuelga me han dado, ¿eh? Tomasita, Tomasita, ¿qué le pasó, Tomasita? Alicia del Campo, candidata de la Facultad de Leyes para Reina Estudiantil. La Facultad de Medicina presenta la candidatura de Josefina Ugalde. Los alumnos de Filosofía y Letras presentan a Graciela Rivera. Por la Academia de Artes Plásticas se presenta Elisa Olmos.
Esta fue tu candidata del año pasado. ¿Cuál es la que rifa ahora? Verás nomás qué sorpresa. Nelly del Moral, por economía y por arquitectura, Josefina Oviedo. ¿Te digo un secreto? Siempre soñé con ser reina de los estudiantes. Vaya un secreto. Todas hemos soñado lo mismo. Paso el micrófono a la presidenta del comité de inscripciones que va a decirles algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta presidencia felicita a las comisiones por su activa labor y les informa que solo humanidades y politécnicos no han presentado candidaturas. Un momento. El politécnico va a presentar ahora mismo su candidata. Claro, tenía que ser la michoacana. ¿Pero qué le habrán visto a esta niña? Martita. La candidata del Politécnico es Marta Villaseñor. ¡Pácatela! ¡Qué plancha! Policarpo Martínez. Ah, qué gusto. ¿Conoce usted a Virginia? Sí. Pues le traía estas flores, nomás que salió volada y ni un lazo me echó. No se me mueva. Quieto. Ah, ¿me va a sacar una fotografía? Bueno, aquí con Anita. Órale. No se me mueva. Ahorita vengo. Oiga, pero no se dilate porque me tengo que ir a trabajar. Quieto, por favor. Gracias. Oye, chiquito, ¿qué bromas te gastas? Pues, ¿qué quieres? Así soy yo. Sí, pero esta noche sales para Guadalajara a jugar y a lo mejor ya no te vuelves a acordar de mí. Mira, cuando regrese de Guadalajara, yo mismo me haré cargo de tu campaña. ¿En serio? Palabra, tú serás reina de los estudiantes. Mire, mejor de perfilacho, ese es mi lado, ¿eh? No puede ser. No más, no puede ser. A mí se me hace que a usted le fallan los platinos. Mire, se las da así a la señorita Virginia. Pero no puede ser. ¿No estoy equivocada? Trae mis zapatos. No puede ser. ¡Para ser loca! ¡Tíralo como el otro día! ¡Como el otro día, me entiende! Como el otro día. ¿Pero qué diablos le pasa a usted? Eso mismo me pregunto yo. Lo que pasa es que tocó la flauta por casualidad. Sí, pero con suerte vuelvo a sonarla otro día. No me vaya a correr del equipo, coach. ¿Pero qué capricho tiene usted? ¡Pancho! A ella le gustan los futbolistas, sí. Me trae de un ala. Ah, vamos. Bueno, se quedará usted. Gracias, coach, gracias. Pero de banquero, ¿eh? ¿O a llevar las cuentas del equipo? No, de banquero, sentado en la banca, viendo jugar a los demás. Gracias. Perdone la tardanza, pero es que el coach estaba explicándole a los muchachos cómo hice yo el touchdown decisivo. Usted no la vio, ¿verdad? No, acabo de llegar. Ah, qué bueno. ¿Qué bueno qué? Ah, qué bueno que acaba de llegar. Estaba deseando verla y acariciaba la idea. Déjese de cursilerías. ¿Usted me quiere? ¡Conteste! ¿Así de pronto? Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya somos novios. ¿Sin tratarnos? Ay, ya nos trataremos. ¿Qué es usted capaz de hacer por su novia? Todo, ¿verdad? Bueno, entonces venga conmigo. No, no, tengo que cambiarme de uniforme. No, 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 así. Es cuestión de vida o muerte. Su novia. Bueno, más bien dicho, yo
acaba de recibir la ofensa más grande que se le puede hacer a una mujer. Ay, pero deje ese balón, tírelo. No, pero este balón va con el uniforme. Ah. Ahora veremos si me cumple todo lo que me ha prometido. ¿Lo que he prometido yo? Claro, pero ¿qué clase de novio es usted? Ándele, súbase, maneje. ¿Qué les parece, muchachos? Es un carrito a todo dar, mano. Pues con este pienso ganar el premio en la carrera de carcachas. ¿Carcachas? Pero si este jala como si fuera nuevo, mano. Como que le puse dos carburadores y un doble mofle. Uy, qué abusado, ¿eh? Oye, ¿y ese? Marta Villaseñor tiene que ser reina porque así lo manda el cheché. Vas a ver qué ridículo hace Virginia y su Pancho ese. Vamos a malorearlo. Vamos, mano. Venga. De manera que para eso estudias química, para hacer engrudo y pegar carteles de candidatas que no pueden ganar. Eso de que no pueden ganar está por verse. Mira, mano, yo soy un enemigo leal y te voy a dar un buen consejo. No pierdas tu tiempo. ¿Con qué dinero vas a lanzar la publicidad? ¿Y con qué cuentas para comprar votos? A ver. ¿Con el premio que se va a ganar en las carreras de carcachas? ¿No ves que ya cambió la suya? Ya escribió su Super Constellation de propulsión a chorro. Pues se va a llevar un chorro de fracasos. Esa carrera, haz de cuenta que ya la tengo en el bolsillo. Mira, Cheche, nomás para quitarte lo hablador, así como te quité a Virginia, te voy a bañar en la carrera. Anda, presumido. Tú no me la quitaste, yo la dejé. Y en cuanto que me bañes, no tienes categoría ni para enjabonarme. Bueno, por lo pronto ya te dio tu buena rociada, ¿eh? Y todo por esa presumida. Ay, se cree una Matajari. Y es una lástima, porque lo que sea de cada quien, la niña está imponente, está como mango. Y yo me he de comer ese mango. Píquele, Policarpo, que se la vuelan. Bueno, ¿y de veras ella le dijo que yo le gustó? Sí, ¿por qué lo duda? Pues nomás platicamos una vez. ¿Pero qué le extraña? Con esos ojos que tiene, pues la mató. Ay, ay, ay. Pues a lo mejor y con suerte, ¿verdad? Bueno, ¿y a dónde vamos ahorita? A estropearle el gallo a Pancho. ¿Y quién es Pancho? Un chiflado que está loco por ella. Pero píquele, esta cafetera no corre más. Pues yo la mera verdad, mis servicios los hago en jeep, yo no le hago a la moto. Ya se ve. Toma, no se recarga mucho porque me está ahogando, ¿eh? Hoy podré mirar las estrellas y la luna por el suelo. Tú eres para mí todo un cielo con su luna y con su sol. ¡Cuánta felicidad me espera en el porvenir! Porque tú me has jurado querer y ser solo de mí, nada más. Porque siento en mis manos al mundo, si estoy junto a ti. No hay toto ni abusado que me pueda madrugar a las buenas.
buenas o a las malas, me tiene que dar su amor. No importa que un roto gancho sea calambre de torso. No soy tonto ni abusado, no más hombre de valor. Y sé defender mis bienes con orgullo y con honor. Y no te hagas ilusiones. Mire, le echa a perder la serenata, Pancho. ¿Qué flores tan exquisitas no se dan en un jacal? Yo... Pero si ya debía estar en Guadalajara. Con Rambo, ni un léxico, muy dos, tres. Con hechos, no con palabras, le demuestro mi valer. Y aunque humilde y no rotito, seré dueño de su amor. Pues hay muchos jacalitos donde brilla más el sol. ¡Órale, no tu pinche! ¡Guadalajara, parrandero! Y a ti te debían de llevar con él. Lo que pasa es que estás ardida. Ay, podré mirar las estrellas y la luna por el suelo. Tú eres para mí todo un cielo con su luna y con su sol. ¡Cuánta felicidad me espera en el porvenir! Porque tú me has jurado querer y ser solo de mí. ¿Por qué lloras? ¿Por qué soy una sosa, Tomás? En lugar de estropear el gallo, no sé qué más con la gallina. Al mundo, si estoy junto a ti. No, muchachos, miren, no está mal, pero podríamos sacar más partido a esta modulación. Por ejemplo, el quinto compás aquí, maestro. ¿Pero? Mejor nos vemos esta noche en el café, ¿eh? Bueno, hasta la noche. Vamos otra vez, muchachos, ¿no? Pongan atención. Dos compases después de mi mayor, ¿eh? Ojo. Ya te dije que me esperaras esta noche en el café. El café me lo tienen prohibido. Pero usted, Lupita, dispénseme. Maestro, ¿me permite unas palabras? ¿Cómo no, Lupita? ¿Nos sentamos? Oiga, maestro, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hago a qué? Pues, hacer esas conquistotas. Yo pensaba que los que usamos anteojos no teníamos suerte para el amor. Al contrario, Lupita. ¿No ve que el amor es ciego? Pues conmigo es ciego y tonto. ¿Enamorada de...? Pues dígaselo. Ni pensarlo. Si viera qué nudo se me hace aquí. Pues escríbale, chíflele o cántele. ¿Cómo? Así. Venga. ¿Yo? Venga, sí, no tenga miedo, venga. Masa, ya el maestro es de a tiro ni la muela. Por poco me convierte en María Victoria. Me hacía falta para llegar a México. Si yo no me paré para llevarlo a usted, es que me viene fallando el motor. Oh, pues ahorita lo ponemos al centavo. ¿Qué usted le hace a la mecánica de automóviles? Mis meros gallos. ¿Y a qué hora se me vino a descomponer? A las 12 son las carreras de carcachas. ¿Ya vas a correr con esto? Sí. Y ahí donde lo ve, tiene una compresión fantástica.
A ver. Aquí está la movida. Mire, la bobina le viene coqueteando a los cables y es un brincadero de corrientes que ni vea. A ver, ya está. Gracias, mi amigo. Qué buen mecánico es usted, ¿eh? Ya está. Al pelo. Adiós. A servir a usted, señor. Servicio de emergencia. Servicio, Ana. Cuando necesite algo, ya sabe usted. Servicio de emergencia. ¿Yo por qué me vas a dejar aquí? ¡No, yo ya sé! ¡No hay que ser, hombre! Le acabo de componer la carcacha, no me deje. ¡Bueno, súbase! Por ahí lo dejo. ¡Véndele, véndele! Todo está listo para esta gran carrera que promete ser sensacional. Ya han salido a la pista varios automóviles. Los últimos en salir son el 23 de Manuel Dueñas. El 7 de Oscar Buch. El número 33 de Paco Somoano. El número 31 de Pedro Cetina. Y el número 84 de Pancho Andreu. Pancho, ¿ya lo pensó bien? Ya. En cuanto me den el banderazo, me arranco en primera hasta desbocar el motor. Luego, tercera sin pasar por segunda. ¿Y si ya pensó bien que se está jugando el pellejo? Ya no puedo meter reversa, ya estoy aquí. Pero más vale que digan aquí se rajó, Pancho, que no aquí se petaqueó, hijo. Vienen a darme ánimos, ¿verdad? Puede ser que no se muera, pero se puede quedar cojo, manco, ciego. Todo por esa chamacona que ni siquiera ha venido a verlo exhalar su último suspiro. Lupe, por favor. Atención, corredores, atención, corredores. Tomen sus lugares rápidamente. Bueno, ya me voy. Buena suerte, hijo. Que en paz descanse. Ay, no, que Dios lo ayude. La expectación es enorme, pues casi todos los pilotos son conocidos estudiantes que gozan de gran popularidad y todos se han propuesto llevarse a casita el único y jugoso premio de 10.000 pesillos. Ay, creí que no llegaba a tiempo. Te fui a traer esta patita de venado que dicen que da buena suerte. Deja pasártela por el casco. Toma, bésala y guárdala. Haz de cuenta que estás depositando el premio. 10.000 pesos que gastaremos en votos para tu reinado. Que Dios te oiga. Pues parece que me oyó, porque nuestro enemigo número uno todavía no se ha presentado. ¿No ha venido el Cheché? No, tuvo miedo, te dije. Tanto desplante y pamparronería nomás para rajarse a última hora. A esto no hay derecho. Déjenme regresar. Tengo que presentarme en esa carrera. ¿Para que te rompas un hueso y no puedas asistir al clásico? Es que la carrera es muy importante para mí. Va de por medio mi amor propio, ¿sabe? También va de por medio el campeonato. Seguro, mano, sin ti el equipo se debilita y no vamos a exponerlo por un capricho tuyo. Me lleva el tren. Más vale que te calmes, porque te vamos a encerrar a como dé lugar. Han dado el banderazo a varios automóviles. Mire, ya le van a dar la salida, Pancho. ¿Cómo les va? Hola. Hola. ¡El número 00! Otra vez fallándome esto, hombre. ¿Pero cómo no le van a fallar si lo viene arrancando en tercera? Es que ya le patina el clutch. Yo de plano no me pongo en esta cafetera. ¿Qué patina ni qué nada? Mire. Ya se presentó el Cheché. A usted nomás le importa el Cheché y el otro son su... poniendo la vida por usted. ¿Pero qué le pasa? A mí nada, ¿y a usted? Póngase el casco. ¿Qué? El casco. Ah, sí. Cuando yo le dé el banderazo, se arranca. ¿Para dónde? Se arranca. Ah, bueno, sí. ¡Ya está!
sale el último carro y es el número 00. ¡Ese 00 soy yo! Pues ese 84 es como si fuera yo, porque es Pancho mi discípulo. Calcinado y sin vida entre los hierros retorcidos por la terrible explosión del tanque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó nada? Me volteé, ¿verdad? Pues levántelo, levántelo. No sea payasa. No sufra, que no le pasó nada. ¿De veras no le pasó nada? Con que desmayándose por el checheno y el otro sonso exponiendo la vida por usted. Lo mismo me desmayaría si le pasara algo a Pancho. No, si le pasara algo a Pancho, a la que sacaban en camillera, a mí. ¡Qué emoción las de estas carreras, oiga usted! El 00, magullado, casi muerto, se encuentra otra vez en la pista corriendo a una velocidad vertiginosa, oiga usted. ¿Quién va ganando, Tomasica? Eso es lo bueno de esas carreras, mija, que nunca sabe uno quién va ganando. Los banderazos de la última vuelta. Vamos a informarnos quién es el afortunado triunfador de este gran evento. Sorpréndanse ustedes, señores. El triunfador de esta carrera es el carro piloteado por un moribundo, el 00. ¿Qué tiempo hizo? Cheche, le ganaste por las buenas, te felicito. Ahora ya puede comprar votos para sumarte a Villaseñor. Y tú no te apures, Pancho. Perdiste la carrera, pero ganaste mi estimación. ¿Usted es usted o es el otro? Pues yo ya no sé ni quién soy yo. Lo que quiero es irme a dormir. Tengo 5 noches de desvelado. Ya no aguanto más. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Cheche! 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 ¡Oye! Bueno, pero ¿quién es este? No lo estás viendo, eres tú mismo. Pues palabra que sí soy yo. Eres un Superman. Estando aquí encerrado, ganas la carrera y un premio de 10,000 pesos. Que gané, que gané. ¿Y dónde está la lana? Ustedes de tanto cuidarme ya malograron mi plan. Un programa de juergas a todo dar, ¿no? No, mano, es que ese dinero lo iba yo a emplear para comprar votos para Marta. ¿Marta? ¿Y de cuándo acá te interesa Marta? Bueno, ese es cuento mío. También es cuento nuestro de que tú te quedes aquí. Ese hermanito gemelo que te salió, nos cayó del cielo. Tus compromisos amorosos, sociales y saibolísticos, los va a cumplir tu doble. ¿Cómo? Pues así desorientamos al enemigo, mientras tú aquí te cuidas y te fortaleces para el campeonato. Entonces, de plano voy a estar aquí preso. No, preso no. Custodiado. Donde quiera que vayas, te acompañarán estos. Jefe, no la muele. Yo tengo derecho a vivir mi vida. Sí, sí, pero primero ganas el campeonato. Después puedes dedicarte a todas tus reinas. ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la vivo! ¡Marta! 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 ¡Marta!
No te preocupes, Virginia. Hay que tener fe. Sí. Fe en el ridículo que estoy haciendo. Y con eso de que mi papá no me quiso dar dinero, pues le chocan estas cosas de los reinados. No te des por vencida. Te voy a organizar una porra. No, 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 Pancho. Vas a ver. ¡Alabío, alabao, alabim, bom, bam! ¡Virginia, Virginia! Miren nomás el papelón que está haciendo. Mejor ya tire el arpa. ¿Salir huyendo? Nunca. ¿Pero no se ha convencido que esta muchacha no tiene simpatía? No es cuestión de simpatía, es que el Cheche se ha gastado el dinero. Acaba de llegar una gran remesa de votos. Y seguramente no son para Virginia. Esos votos han de ser para mí. Aquí hay 20,000 votos para Virginia Luque. Esto es extraordinario. 25,000 votos más para Virginia Luque. ¿No te parece muy raro todo esto? Nunca falta un admirador que a última hora inclina la balanza. Compañeros, se declara oficialmente que Virginia Luque es reina de los estudiantes por 50,200 votos. Compañeros, que viva nuestra reina Virginia Primera. ¡Un aplauso para nuestra reina! Mira el soquete ese dándose lustre, haciendo caravana con sombrero ajeno. También tú la sacaste reina con el dinero del otro. ¿A poco crees que realmente ganaste la carrera? El premio me lo pagaron a mí. Ustedes mismos me acompañaron. Punto, ¿no? Puntada que te alcanzaste gastando la lana en votos anónimos. Virginia ha creído que fue Pancho el que la hizo ganar. Y lo seguirá creyendo mientras esté encerrado aquí. Mañana, después del partido, lo aclaras todo. Sí, mañana. Y mientras esta noche me la vuela Pancho. Eso no es tan fácil, porque ahí estarás tú echándole a perder la movida. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Que allá tenemos a Policarpo, tu doble, representándote en todo. Pero ese pobre idiota va a meter la pata. No, Rodrigo y el Colorado lo están manejando. Es un plan fantástico, mano. Tú, para todo el mundo, esta noche andas metido en fiesta y no estarás en condiciones de jugar mañana. ¿Te imaginas qué destanteada para los universitarios? Sí, a ustedes solo les importa el campeonato, aunque uno se lo esté llevando el diablo. Cuidado, mi viejo. ¿Eh? Esto es para tus carceleros. Para ti, agüita mineral. Saludcita. Tómate otra. ¿Otro alipús? ¡Otro! Anda, para que te parezcas más al Cheche. ¡Os juega! Y ahora vete al escenario para que te vea todo el mundo. Y no lo olvides, tú eres el Cheche. Yo soy el Cheche. Y acá está el Cheche. Ay, ojalá no nos arruine el pastel, el Policarpo este. ¿Qué va? Si es rebusado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Basta de coqueteos, a prepararse porque el otro número les toca a ustedes. Déjala tranquila, Cheche, pero... ¿Cómo si están con el Cheche? ¿Qué es eso, qué niño? Acá está su Cheche. Vamos, ¿es usted o es el otro? Yo soy el Cha-Cha-Cha, digo el Cha-Cha-Cha, el Cheche.
¿Qué diablos hace usted aquí? Pues mire, le voy a decir la verdad. A mí me pagan por hacerle al Cheche. Y usted sabe lo que es la necesidad. Tengo que hacerle al Cheche, estoy arrancado. ¿Y el dinero del premio? Pues se lo gasto el Cheche. Dice que en bots para la reina. Mire nomás, y Pancho aprovechando la situación. Pero esto lo tiene que saber Virginia. Usted sigue siendo Cheche y se lo va a decir a ella. Venga conmigo. Van a decir que soy hablador, pero... ¡Ay! Ese tipo anda buscando al Cheche con una orden de aprehensión. ¡Ah, sí! Es el cuatito al que le corrí el carro. Y como el Cheche cobró el premio, pues lo andan buscando. ¿Y el Cheche es usted? No, ¿qué? Yo soy Policarpo. No, yo no soy Cheche. No sea tonto. Aquí es usted Cheche y al que meten al bote es a usted. No, pues ahora sí que la molamos. No, yo mejor me pinto. Ahí está. Venga, ahí está. Tengo una idea. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Se daba un baile en el reinado de Virginia. Las invitadas eran todas de postín, y las muchachas que sentadas esperaban, sus chaperonas no las dejaban bailar el ritmo del ambiente popular, ya que esas cosas están fuera de lugar. Y en un momento que las viejas dormitaban, con los muchachos van a bailar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, el cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. Cha-cha-cha, el cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, el cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, el cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, cha-cha-cha, a mí me gusta bailar el cha-cha-cha. Cheche, tuviste la gran ocurrencia, lo que sea de cada quien. Pues hizo lo que se pudo. Pancho, ¿eh? Tu reina quiere hablar contigo. Te está esperando. ¿Mi reina? Sí. Hasta luego, Cheche.
Oye, hijo, ¿veo cómo se te fue a ocurrir esa juntada? Pues vacilones que se alcanza uno. Ay, después seguimos platicando, ¿eh? Óyeme, Cheche, pero óyeme que estás loco. Ven acá, Cheche. Mi reina, esto está saliendo a las mil maravillas. Recuerde que soy su soberana y que nos está viendo toda la gente. ¿De dónde salieron los votos? Pues, de la estupenda propaganda que yo hice, nuestra simpatía y... Y de los 10,000 pesos que se ganó el Cheche en las carreras. ¿Tanto se gastó? Pero no puede ser. Si él apoyaba a Marta. Solo por darme a mí en la cabeza. Sí, ahora tú me estás dando a mí en la torre. Ay, es que se lleva uno cada sorpresa. Usted la que dijo, ver para creer. No, fue Santo Tomás. Ay, esto es un milagro anatómico de su patrón. Qué forma de impresionarte. Pero fíjese qué formas. Sí. ¿Quién te quiere en la vida? ¿Quién se ocupa de ti? ¿Quién te adora y te cuida y por ti da la vida? La felicito, Lupita, maravillosa. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Lupita? Estupenda, magnífica. ¿Quién tenía razón? Yo, usted, y así siempre, Lupita. ¿Le gustó mi canción? ¿Dónde están sus anteojos y su bata de trabajo? Los anteojos debía usarlos usted por estar ciego. Y la bata se esfumó igual que la Lupe que estudiaba química. No, no, la ciencia no puede perder un elemento orgánico tan valioso como el suyo. Claro, claro. Cúbrase, Lupe, cúbrase, que le puede dar un catarrazo. Retírense, señores, retírense. El más leve contacto de cuerpos antagónicos puede provocar una reacción desfavorable a este descubrimiento. Yo. Buenas, jovencito. ¿Podría ver a mi hijo? ¿Quién? Al Cheche, yo soy su mamá. Vengo desde Guanajuato a verlo. Fui a la casa de huéspedes y un tal don Rodrigo me dijo que estaba aquí. Ay, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Que está enfermo, está torcido? ¿O qué tiene? No tiene
tiene nada, señora. Lo tenemos descansando aquí para el clásico de mañana. Ay, es que estoy todita acongojada. ¿Podía verlo? Sí, señora. Permítame ayudarle. Gracias, jovencito. Ay, ¿dónde está mi cheche? ¿Cheche? Ay, mi cheche, a ver, mi cheche. ¿Cheche? ¿Y cheche? Tu mamá quiere verte. ¿Mi mamá? ¡Ay, hijita dorada de mi alma! ¡Ay, déjenos solos que tenemos muchas cosas íntimas que platicar! Yo soy Policarpo, su doble. Pues, de veras que sí nos parecemos. Sí, de al tiro ni que fuéramos gemelos, ¿verdad? Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarnos de vestimenta. Usted se va a la coronación y yo me quedo aquí por usted. ¿Eh? ¿Ya se presentó ante Virginia? Simón, y ni se las huele que yo soy el hipócrita. Bueno, si hasta hubo un momento que yo creí que yo era el de la conquista. ¿Y qué? ¿No metió la pata? No, mi cuatito me extraña. Mire, váyase para allá y verá nomás qué panorama les... Bueno. ¡Viva Virginia, primera reina de los estudiantes! Ahora su majestad elegirá entre todos los galanes al privilegiado que deberá bailar con ella el primer vals. Pues sé qué bien lo está haciendo, ¿eh? Ese amigo es muy trucha. Me virló 10,000 pesos. ¡Está usted loco! Yo no lo conozco. ¡No, señor! ¡Deténgalo inmediatamente! ¡Está usted equivocado, señor! ¡Cómo no! ¡Vamos! ¡Estupendo! Con Policarpo en el bote, todo el mundo pensará que el Cheche no juega mañana. Por nuestro triunfo. Radio 620, emisora de la juventud, transmite a control remoto desde el estadio de la ciudad universitaria el juego culminación de esta temporada extraordinaria de fútbol americano que dentro de unos cuantos minutos tendrá su final, es decir, al enfrentarse el CIN del Instituto Politécnico Nacional y el equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Che, nuestro plan salió de maravilla. Ya tenemos la formación de los Pumas. Cambiaron sus planes creyendo que tú no jugabas. Muchachos, ya tenemos el campeonato en el bolsillo. Mucha fibra. Y desde el primer momento a darles en la mera maceta. Bueno, ya muchachos, al campo y arrancar el pellejo de Pumas, ¿eh? ¿Y Pumas, vamos? Che, vamos.
escucha el Goya. El Goya universitario viene al equipo de la universidad. No, déjame llevarla, niño. Los dos equipos están ya listos para que se inicie la patada de salida. El equipo del Politécnico será el encargado de poner la bola en juego. ¿Usted no va a jugar? No. ¿Por qué me lo ningunearon? Eso le he dicho al coach. Y siguen todavía dominando al equipo de los burros blancos del Politécnico. Ya te sonaron al Cheche. Dejen jugar para que acabe de una vez con los burros. Deme ese gusto, Pancho. Ay, Lupe, si yo pudiera tirar el melón como aquel día, claro que me dejaban jugar. ¿Cómo lo tiraba? No sé, pero tiraba el melón y regresaba mi mano. Fue el día que me aceptaron en el equipo. ¿El día? Ahorita vengo. ¿Qué te pasa, Chichi? ¿Qué demonios te pasa, ¡Ay, no, no, no! ¡No, yo no le hago al ese! ¡De la taqueada de Antoya! ¡No, mire, ya no aguanto tanta patada de tanto animal! ¿Pero Cheche? ¡No, qué Cheche! ¡Yo no soy Cheche! ¡Yo soy Policarpo! ¡Basti! ¡Ay, qué volado que es! ¡Bueno, mirá con mi mamá! ¿Dónde estabas? Estos que no me dejaban venir. ¿Pero hay dos chichés? No, nomás hay un cheché. Yo soy Poli. ¡Arriba el Poli! ¡Arriba! ¡Entra por el 27, rápido! Efectivamente, es el cheché, que entra ahora luciendo el jersey número 70 en lugar de su clásico número 11. La gente, ni yo tampoco comprendo qué es lo que está aconteciendo ahí dentro del campo en este juego. Ahora sí estará contenta, ¿verdad? ¿Qué le sonaron muy duro? No, qué va. Ay, tengo unos riñones al jerez que no vean. Pobre. Thank you.
2425, no, esa es la placa del coche. Ay, asiento de aquí. ¿Qué más le puse? Lupita, ¿usted cree que esto funcione? Sí, Pancho, más ándale. Mire, mire. ¡Ande, entre! ¡Entre, Pancho! ¿Yo? ¡Sí, usted, entre! ¡Llávese el casco, que le van a romper la cabeza! Sí, efectivamente, el coach manda a un jugador, el número 60. ¡No puede ser! ¡Hotback touchdown para el equipo universitario! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Púntele más! ¡Púntele más! ¡Afonso! ¡Órale, mi Pancho! ¿Pero es usted la señorita Lupe? Pero qué chula se ve usted sin anteojos. Palabra, yo no podía creer que fuera usted. ¿Verdad que está re chula? ¿Qué hace este burro aquí? Váyase, por favor. No le basta con la paliza que le dieron. Váyase. ¡Váyase! ¡Oh, miren lo que hicieron! Ya, ya le tiraron la limonada a la señorita. ¡Ay, pobre de Pancho! ¡Fuera! ¡No se preocupe! ¡Ahorita le traigo un refresco! ¡Váyase! ¡Más imán! ¡Más imán! ¿Qué haces aquí? ¡Vaya a cubrir su lugar! Es que necesito más imán. ¡Más poder! Pues no se va a poder. ¿Qué pasó? Pues mire. ¡Cúralo tú, Foca! No se preocupe, ahorita voy a preparar más. Lupita, pero bien cargadito. ¡El portafolio con el dinero! ¿Con qué ratero disfrazado de jugador, eh? No, señor, le juro que yo no sé cómo pasó. ¿Pero usted es usted? No, yo soy el otro, pero le juro que yo vamos no fui. ¡Vamos al bote y allá me la pusieron en las manos! ¡Me la forma termina este clásico Politécnico Universidad con un empate a 21 puntos. Demostrando su indiscutible gran categoría, ambos equipos pelearon palmo a palmo. La rivalidad deportiva termina cuando Pumas y Burros Blancos se unen entusiastas, enalteciendo el espíritu deportivo estudiantil. Competencias, juegos limpios, ganarán.
la frente muy en alto por la universidad. ¡Pumas Poli! ¡Pumas Poli! ¡Pumas Poli! ¡La, la, la! Tenemos que decir al jefe que ya hay un buen gallo en el Politécnico. Lástima que ande en malos pasos. Pero si corre maravillosamente bien, ¿cómo va a andar en malos pasos? Por eso hay que cuidarlo, ya le conocemos sus debilidades. Las rorras lo traen mareado. Y uno que otro trago, que eso lo marea más. Pues sí. ¿Quién es ese? El Cheche. ¿El Cheche? Eres un bárbaro corriendo, mano. Parece que tienes alas en los pies. Pues haz de cuenta que ahorita traigo en la cabeza un tetramotor. Ay, anoche me acosté tardísimo. ¿Qué? ¿Te gusta? Pues no te entusiasmes mucho, Virginia. Es del Politécnico. ¿Y eso qué, Marta? ¿Qué si vas a estudiar en la universidad? ¿Él es fruto prohibido para ti? Pues será fruto prohibido, pero tiene ojos de hombre fatal. Tú con tal de que sea futbolista, aunque tenga ojos de carnero. Anda, que vamos a llegar tarde a la universidad. No, espera. Vamos a ver esta otra jugada. ¡Órale, abusados! ¡Órale! Sí, señor, al momento. Servicio de emergencia, rápido. A la avenida Insurgentes frente al Monumento Obregón. ¡Rápido! Servicio de emergencia, avenida Insurgentes frente al Monumento Obregón. ¿Qué, no tienen orejas? ¡Momentito, jefe, hombre! No se me ponga offside cuando viene un córner. Porque a lo mejor me agarra de free quick y luego resulta penalti. Bueno, este partido se acabó ahora mismo. Policarpo, ven acá. Policarpo. Oh, no le digo. A ver, ¿qué?
Ay, jefe, no hay que ser, hombre. ¿Qué tiene usted? El gobierno impulsando los deportes para que seamos una raza de bronce fuertota. Y usted poniéndose en la oposición llevando la contraria. Además, ya le he dicho que no me llame Policarpo. ¿Pues cómo quieres que te llame? ¿Casarín? ¿Cañive o Tubo Gómez? No, mire, quite toda esa pila de nombres, nomás con que me diga Poli, con eso entiendo. ¿Qué vas a entender, hombre, si eres un burro? Mire, otra súplica, no me andes diciendo burro, porque de a tiro me desacompleja. No le digo, ya me empujaron otro gol por estar platicando con usted. Ya casi vamos a empatar, ahora vamos 14-2. ¡Es el gol! Mire, señor, no nos esté usted molestando, ya nos metieron otro gol. ¿Qué dice? No, no, yo soy el mismo que habló antes. Sí, creo que el desperfecto está en el acumulador. Está caminando solo, ya no venga. Chamaca, la vecina, me da besos a la vuelta de la esquina. Y tengo otra, más bien fea, pero siempre está dispuesta a lo que sea. Y tengo una muy bonita, y es muy raro que la encuentre yo solita. Pero no hay como Altagracia, la amiguita de mi infancia. Mas no sé qué pasará, pues le gusta mi papá. A todas he de adorar, si ellas me dan su querer. Y si por casualidad yo las puedo entretener. Y si por casualidad yo las puedo entretener, yo te adoro, vida mía, y contigo me estuviera noche y día. Pero no hay como Altagracia, la amiguita de su infancia. Mas no sé qué pasará, pues le gusta a mi papá. Y sospechas tengo ya, que le gusta el cha-cha-cha. ¿Quieres presentar? Virginia, te presento a Pancho. ¿Pancho? ¿Es usted del trío? No, no, soy Pancho. Bueno, también le hago al canto, pero no tengo trío. Entonces canta a dúo. No, me gustaría hacerlo con usted. No tan a prisa, joven. No se vaya a desafinar. ¿Desafinar? Con una primera voz como usted, la armonía será perfecta. Bueno, yo creo que para introducción ya está bien. Mucho gusto. Martita, oye, qué bien está tu amiguita. ¿Quién es? Virginia Luque de Morelia. Ay, como dice la canción, qué lindo es Michoacán. Viene a probar unas materias que le faltan. ¿De veras? Uh-huh. Pues, por mi parte, aprobada en anatomía con mención honorífica. Tú siempre igual. Sí, sí, pero esta vez sí es distinto. ¿A dónde vive? Provisionalmente en el hotel. ¿En el hotel? Uh-huh.
¿Por qué no la llevas con doña Tomasa a la sección de los Pumas? ¡Ah, sí, qué abusadillo! ¿Cómo tú vives ahí? ¿Y qué quieres que te diga, que la lleves con los burros del Politécnico? ¿Qué pasa, Marta? Ya voy. Ay, ya vamos, virgencita. Cuando necesitemos acompañamiento, le avisamos. Mariachi. ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir. ¡Újule, qué contento viene! Lupe, ¿a usted le gustan los dulces de Morelia? El membrillete y el guayabate son mis preferidos, pero no se vaya a molestar. ¿Molestarme yo? Pero sí vengo encantado. ¡Qué boca! ¡Qué extremidades! ¡Qué anatomía moreliana! Luquita, ¿eh? Acabo de recibir el clásico flechazo. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez me atravesó la víscera cardíaca, produciéndome una trombosis amorosa de pronóstico reservado. Y si no es muy reservado el pronóstico, ¿de quién se trata? Pues, se llama Virginia y es un manguito moreliano tan maduro que se está cayendo de la rama. El que se va a caer del mecate es usted, porque ahí viene el profe y ya preguntó varias veces dónde estaba. Y por eso digo que el factor más importante es la química orgánica. El factor más importante es no llegar tarde a clase, Pancho. Perdónelo, profe, es que se le ha complicado los estudios de química con los de agricultura. Ahora le ha dado por los árboles frutales, especialmente el mango. Ajá, muy interesante, muy interesante. Según las últimas investigaciones, el mango contiene vitaminas de alto valor nutritivo. Que producen trombosis de pronóstico reservado. ¿Qué tonterías está diciendo, Lupe? Claro, Lupe, ¿qué tonterías estás diciendo? Bueno, luego seguiremos hablando del mango y sus vitaminas. Ahora sigan ustedes estudiando los efectos de los protoácidos sobre las pieles curtidas. Qué buena es usted para echarla uno de cabeza. Y qué fácilmente la pierde usted por cualquier changuita. Más respeto, Lupe. Virginia está muy mona, pero no es ninguna mona. Ah, encima me va a regañar. Bueno, ya, deme la solución. La solución puede ser olvidarla. La solución alcalina. Aquí está. El éter sulfúrico. Tome. Protoyoduro al 2%. Ahí lo tiene, tome. Ingeniería, campeón. P-U-M-M a este fuma, fuma, la, la, la. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero qué rico está este ritmo que nos hace balancear. Para acá, para allá, para acá. Como gozo con el cha, cha, cha. Para mí será este ritmo cha cha cha, para mí será mi bella universidad. Para ti será este ritmo cha cha cha, para ti será mi bella universidad. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos, cha-cha-cha. Uno, dos. Universidad. ¿Qué tal, doña Tomasa? ¿Le gustó el cha-cha-cha universitario? Sí, pero me gustaría más el jazz-jazz-jazz metálico. Ah, no sea prosaica, Tomasita. Siéntese. Sí, sí. Usted es mucho verso, mucha música, pero en la carnicería, en la tienda y en la plaza, no corre esa moneda. Mire, Tomasita, cierto que estoy un poco atrasado en mis pagos, pero en cambio, voy muy adelantado en mis estudios. ¿Sí? Y el día que yo sea químico... ¿Me paga? No, le hago un análisis de sangre para demostrarle que la tiene azul. Es usted, Tomasita, de una nobleza que ya no se usa.
favor, no la eche a perder cobrándonos. Es que no me sobra el dinero para darles de comer. Y no cabe duda que son pumas, ¿eh? Porque comen como fieras. No se preocupe, patroncita, y ya le conseguí una nueva pensionista. ¿Una boca más? No, pero esta sí le pagará puntualmente. ¿Tú crees? Y se trae un carrazo último modelo, bueno, y un cuerpazo, bueno, y tiene una... Una señorita aquí de habitación, doña Tomás. Es ella, hay que recibirla con todos los honores. Muchachos, ya llegó el monumento. ¡Música! ¡Uno, dos, tres! Esta es la señora. Buenos días, doña Tomás. ¿Así recibe usted siempre a sus huéspedes? ¡Pancho! ¿Eh? ¿Y ese era el monumento? Me lo han cambiado. Usted es la mera dueña, ¿verdad? Sí. ¿Me quiere hacer el favor de prestarme 3 pesos para pagar el taxi? ¿Qué no trae suelto? Ni amarrado. Toma. Paga el taxi. Gracias. ¿Y esta es la del carrazo? ¿A qué viene? A vivir. Tuve un disgusto con la dueña de la pensión por cuestiones de dinero. Y como usted me ha dicho que doña Tomasa no es muy exigente para el pago. Mijito, no me andes recomendando. Además, recuerde que tenemos que hacer el estudio que nos encargó el profe. Y yo pensé, es mejor estar cerca de Pancho. Y más cerca de morirnos todos de hambre. ¿Tan mal se come aquí? ¡Los burros! ¡Muchachos! ¡Algo están celebrando! Politécnico, gloria, gloria. Politécnico, gloria. Xochitl, reina Xochitl, Moctezuma y Luis camina, Moctezuma y Luis camina, poli, poli, ra, ra, ra. Xochitl, reina Xochitl, Moctezuma y Luis camina, Moctezuma y Luis camina, poli, poli, ra, ra, ra. Cachi porra, porra, a la cachi, cachi porra, porra, a la cachi, porra. Mire, esa es Virginia. Y la otra es Marta, la traidora que la trajo a la sección de los burros. A la cachi, cachi porra, porra, a la cachi, cachi porra, porra. HR25. Apunte, Pancho. Correcto. Ahora usted, Lupe. Coloración tenue HR22. Sí, profe. Apunte, Pancho. Sí, profe. Bien. Apunte. Desintegración molecular franca. Qué interesante.
¡Qué interesante! ¿Qué quiere? Que me avise cuando llegue. No confunde el carro. Es rojo convertible con placas 2524 Michoacán. 2425 Nochebuena y Navidad. No, al revés. Navidad y Nochebuena. En cuanto llegue Santa Claus, me avisas. ¿Santa Claus? Virginia. Muy interesante. Las moléculas moleculares. Oiga, Lupe. Mira, profe. Mire, hija. Mire, quiero que vea esta reacción. Es algo de maravilla. Oiga, Lupe, ¿qué hace usted allí? Estoy esperando a Santa Claus. No, digo, estoy checando la fórmula 2425 de Michoacán. Dijo Michoacán. No, Michigan. Michigan Laboratory Company. Oh, yes. ¿Qué dijo? Michigan Laboratory Company. Miren, qué interesante. Oh, los protoácidos, ¿eh? Los protoácidos. Ya llegó. ¿Y si viera qué banquetazo? ¿Banquetazo? Yo también tenía que ir a ese banquete de químicos foráneos. Ya se me hizo tarde. Si quiere, voy a disculparlo, maestro. Se lo agradeceré. Si se queda en el banquete, no se vaya a indigestar de mango. Gracias, Lupe. Que Santo Claus se lo pague. ¿Qué distraído es este Pancho? Cosas de químicos o de cómicos. ¡Traidora, burra! Oiga, ¿por qué me insulta? Por su mala acción. Una universitaria no debe vivir en la sección de los burros del Politécnico. Yo vivo donde más me agrada. ¡Nunca! Los burros y los pumas son enemigos para toda la vida. Mal hecho. Un buen deportista debe darse la mano con su rival. Nuestro juego es de patadas, no de manazos. ¿Así es de que pumas y burros nunca se hablan? No, nunca. Bueno, no más dos veces al año. En la elección de la reina estudiantil y en el cumpleaños de doña Tomasa, a quien tanto le debemos todos. Pues yo no me pienso mudar de sección. Pues tendrá que mudarse de la universidad. No me importaría. Con suerte los jugadores del poli son mejores que los de aquí. Tienen al Cheche que vale oro. ¿Que vale oro? No me diga que también usted es una de esas niñas tontas que admiran al Cheche. Sí, señor. Yo soy una de esas niñas tontas. Así como hay quienes suspiran por los artistas de cine, yo me muero por los futbolistas. ¿Usted también es futbolista? ¿O veterinario? Sí, voy a tratarla a usted. Y me chocan los futbolistas. Atención, señorita Virginia Luque. Puede pasar a la administración a pagar su cuota de ingresos. Muchas gracias. Pero Virginia Luque se va a estudiar al poli. Qué lástima. No se vaya, por favor. Mangos así no se dan todos los días. Poli, servicio de emergencia, servicio de emergencia. Le estoy hablando con el capo. Y yo lo estoy oyendo, jefe, nomás estoy ocupado. ¿Ocupado en eso? Pues sí. Anda, vete volando esta dirección. Ay, jefe, usted ya la trae conmigo, nomás me ve chambeando y me inventa un servicio. Bueno, ¿vas a ir o no? Claro que voy, pero muchas ganas no tengo. Bueno, antes no seas burro y vete pronto. Mire, nomás no me diga burro. Ya le he dicho que no me diga burro. Bueno, mientras yo voy, sígale echando oxígeno a la esférica, porque mañana tenemos campeonato con los panaderos de aquí a la vuelta. ¿Campeonato de copa? Pues de copa no, más bien de botella, porque el que pierde paga las cervezas. Órale, bien infladito. ¡Claro que voy inflado! ¡Ah, no infla! Pues entonces no voy. Eso. ¡Abusado por el golpe! Servicio de emergencia. ¿Cómo? ¿Es usted el que viene a cambiar la llanta? Claro. Ni modo que sea la llanta la que me va a cambiar a mí. ¿Cuál es? Esta. A ver. Ah, se le saltó el pivote. Lo que le falta es aire, nada más.
Voy por mi cochina. ¡Qué sorpresa! Todo me hubiera imaginado menos que usted trabajara en esto. Ya llevo como 3 años en esto. ¿Así es de que en sus ratos libres que le deje el trabajo juega al fútbol? Pues más bien dicho, en los ratos libres que me deja el fútbol, juego al trabajo. Y no es por echármelas, pero dicen que no lo hago tan peor. ¿Qué va? Si yo ya lo vi entrenándose. Me vio entrenando, ¿eh?